podemos elegir un exfoliante para utilizar en nuestro domicilio una vez por semana para ver la piel más luminosa. Lo que yo les recomiendo es tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿para qué sirve un exfoliante? El exfoliante lo que hace es facilitar o favorecer un proceso que es natural, que es el de remover las células muertas para que todos los activos que apliquemos después penetren con mayor facilidad. Teniendo en cuenta esto, vamos a ir a la farmacia o a la perfumería a elegir el específico si es para el rostro o para el cuerpo. Y también tener plena conciencia cuando lo vamos a utilizar en casa, que lo que estamos haciendo es facilitar un proceso natural. La piel no tiene que quedar irritada, no tiene que quedar lastimada y mucho menos sensibilizada. Cuando digo esto, lo digo por precaución, porque hay mucha gente que intenta despigmentar, sacarse manchas exfoliando la piel de manera mecánica. Y muchas veces el resultado que se consigue es el inverso. Entonces, tener en cuenta que el exfoliante sirve para eso, para renovar la piel, para ayudar a este proceso natural. Y que todos los sueros, emulsiones, cremas, los productos que estemos utilizando funcionen mucho mejor. Pero ese es el único beneficio que yo les recomiendo que busquen. Después, si quieren atenuar manchas o hacer una exfoliación más profunda, sí les recomiendo sinceramente que consulten un profesional que pueda evaluar ese caso en particular y buscar la técnica indicada para tener un buen resultado.